Pero hoy le damos la bienvenida a los periodistas, al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien tenía el mismo carácter cuando hace unos años era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Y Fernández Noroña fue único diputado que en su cara le dijo a Genaro García Luna, el todopoderoso secretario de Seguridad Pública, estratega y amigo de Felipe Calderón, que él y su jefe eran criminales. Gerardo Fernández Noroña, bienvenido a los periodistas. Muchas gracias, Alejandro Álvaro. Es para mí un gusto y un honor estar en este programa. Son ustedes periodistas muy serios, muy destacados, y para mí es motivo de honra que me hayan invitado. Justamente comencé aludiendo a esa comparecencia a la que asistió García Luna y el discurso que usted, diputado, pronunció y lo que le dijo estando presente este funcionario. ¿Qué tanto lo tiene presente este episodio? Como si fuera hoy, los 3 años que fue 2009, 2010, 2011 que compareció García Luna, el primer año compareció al Pleno. Yo no iba a intervenir, mis compañeros, decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y mis compañeros estaban celosos porque yo había tenido una presencia muy destacada en las comparecencias que eran ante el Pleno, esto es, ante los 500 diputados y diputadas, yo me comprometí a no intervenir en la intervención de García Luna. No haré la anécdota completa, es una historia larga. Pero te diré que yo sí no iba a intervenir, estaba en la mesa directiva y cuando vi que no se cumplían los acuerdos que habíamos tomado y que el secretario del gobierno usurpador García Luna hablaba los 10 minutos sin que nadie le interrumpiera ni le dijera nada, me bajé de la mesa directiva y enfrente de él le grité a todo pulmón en el pleno: eres un asesino. Fue una conmoción. Los panistas son los bobos, me acusaron de cobarde, que aquí se lo estoy diciendo de frente. Y a partir de ese momento, el siguiente año ya no los llevaron al pleno, los llevaban a comisiones. Y yo le dije, como bien lo comentas, a García Luna, no solo que era un asesino, que era un criminal peligroso, que estaba asociado al Chapo y que él y Calderón, que entonces usurpaba la presidencia, tenían vínculos con este poderoso líder del crimen organizado. Se lo di con datos, con elementos, los actos de corrupción, los asesinatos, las desapariciones, los asesinatos en retenes militares, la barbarie, el baño de sangre, todo. Yo fui muy meticuloso y me hacían unas campañas horribles en los medios diciendo que era majadero, que era mentiroso, que tergiversaba, no, me hacían cualquier cantidad de tonterías. Las redes sociales no eran tan poderosas como lo son hoy. Y hoy, 10 años después, 11 años después, 9 años mínimo después, dependiendo del video que tú tomes, circulan de manera muy fuerte en las redes, porque la gente se impresiona, porque además yo le dije a García Luna: no tengo la menor duda que vas a acabar en la cárcel, eres un delincuente peligroso, y lo que yo le alerté que sucedería, aconteció, está en Nueva York. Y Calderón, el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, tiene sus días contados, hoy el compañero en libertad. Hoy el compañero presidente dijo: yo no, a pesar de que me robó la presidencia, no actuaré de manera incorrecta. Si el gobierno de Estados Unidos me pide información, se la daré. La Fiscalía General de la República es una instancia autónoma. Creo que lo que salga en el juicio de Nueva York va a ser demoledor para el comandante Borolas, y que también, como el compañero presidente lo ha mencionado, se le preguntará al pueblo si están de acuerdo en que se inicie proceso penal contra los expresidentes de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, se vayan a la cárcel y regresen lo robado, y por aclamación el pueblo va a decir que sí. Y por más que la derecha se molesta y dice que no es un asunto de consulta, sí lo es. El pueblo exige este acto de justicia. Debe preguntársele, se le iba a preguntar el año pasado, el 18 de marzo o el 21, ya no sé,
pero como no se había hecho la ley de participación ciudadana, la reforma constitucional se tuvo que posponer y por diversas situaciones no se ha podido hacer, ahorita menos en esta emergencia, pero una vez que salgamos de este atolladero, no tengo duda que la consulta se hará y que el pueblo de manera avasalladora va a decir que sí, y uno de los que más agravian estando en libertad al pueblo es el comandante Borolas, no tengo duda de ello. Usted le menciona, yo recuerdo mucho esa comparecencia suya en comisiones, porque usted le menciona, entre otras cosas, le habla sobre los asesinatos. Es una comparecencia que hay que volver a ver, porque pues es una lectura con datos muy larga que le hace usted. Y entre otras cosas, también le menciona el tema del enriquecimiento ilícito. En ese momento estaba él en funciones. Y ahora el expresidente Felipe Calderón dice que nunca tuvo ni un solo dato sobre esto. Yo recuerdo que usted le presentó la mansión fulana de tal. Recuerdo muy bien esa comparecencia y la vi hace, pues no sé, unos meses. La volví a ver, por supuesto. Y usted le presenta datos y datos y datos. Y ahora el expresidente Calderón dice que nunca tuvo datos, que nadie le entregó datos que le hicieran suponer sobre la corrupción de este personaje. ¿Qué le dice usted? 42.5 millones en propiedades tenía reportadas legalmente, o estaban en su declaración patrimonial. Yo no hice ninguna investigación especial. Él tenía una casa inicial de 7.5 millones, una casa de campo de 15 millones, creo que aquí en Morelos, por cierto, y una casa de 20 millones, lo que daba 42.5 millones. Entonces yo le dije, ¿cómo puedes con tu sueldo de secretario del gobierno usurpador tener 42.5 millones en propiedades? Es que ahorro mucho, dije, he trabajado desde muy joven en servicio. Pues no, hombre, no te dan los números. Y dijo, además, la casa de 20 millones la pagué de crédito. Y luego yo en una comparecencia ante el Pleno con el secretario de la Contraloría, hoy la Función Pública, presenté la escritura pública de que había pagado de contado la casa de 20 millones. ¿De dónde saca un secretario de Estado 20 millones para pagar de contado una casa? Eran evidencias públicas, pero no solo Calderón se hace el que no se enteró, uno va a saber. Efectivamente, no eran rumores, eran datos absolutamente sólidos, sino los medios no sacaron un solo renglón de esa comparecencia cuando entregué yo en mano al secretario de la Función Pública el acta, la escritura pública de que había comprado de contado la casa de 20 millones de pesos, pero hoy estaba ofreciendo $1 millón de fianza, tiene propiedades por lo menos por $1 millón en Estados Unidos. ¿De dónde? O sea, ¿cómo puede tener ese nivel de acumulación de riqueza siendo funcionario público toda su vida y siendo un hombre de origen modesto que estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana? O sea, Calderón se hace loco, hombre. Dice, yo no sabía de mi información oficial. Pues, ¿qué quería? Que García Luna le diera un oficio diciéndole, oiga, jefe, usted y yo somos socios del Chapo, ¿verdad? Se lo hago llegar por escrito por si ya se le olvidó. Es evidente. El 1.6% de los detenidos durante el gobierno usurpador de Calderón era del Chapo Guzmán, los otros eran de otros grupos criminales. Han salido evidencias adicionales que yo no conozco, pero lo que yo sí documenté, que presenté, como bien dices, en las comparecencias, que no se lo mandé decir, se lo dije de frente, todo el tiempo fue de manera contundente. Había gente que me decía, estás loco, cabrón, o sea, ¿cómo se te ocurre decirle asesino? Pues es que es un asesino, por eso, ¿cómo se te ocurre? Es un tipo peligrosísimo, todo el mundo en la cámara sabía, era un secreto a voces. Siempre hubo periodistas, mujeres y hombres, que sacaron notas, que dieron a conocer, que se jugaban el físico. La más destacada, Anabel Hernández, porque además hizo el libro de Los Señores del Narco, que yo le di una difusión bárbara, se lo regalé por lo menos a 300 diputados, se lo di a García Luna en su mano, saqué datos de ese en varias comparecencias. Y cierro la anécdota. Tú hablas de las comparecencias, pero cuando se desaforó a Godoy Toscano, que fue diputado federal por el PRD, medio hermano de Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, acusado de vínculos con el narco, lo metieron en un carro escondidas, PRD, PAN y PRI. Y luego, con la presión de los medios, nos obligaron a desaforarlo. Yo me opuse. Les dije que si votábamos a favor, éramos protectores del narco bobos, y que si votábamos en contra éramos protectores del narco a secas. Y sostuve en esa difícil intervención de 15 minutos en ese desafuero a Godoy Toscano que
si verdaderamente queríamos combatir al narco, deberíamos dejarnos de patrañas y desaforar a Calderón y a García Luna, que estaban vinculados al Chapo Guzmán. Ahí lo dije, todo el Congreso, la Cámara de Diputados estaba silenciosa, fue un discurso importantísimo, la prensa no pudo sacar de contexto nada, solo dos diputados votamos en contra, solo dos de los 500 del desafuero, por estos argumentos, que di Valfre, Vargas, Cortés y un servidor. Francamente, fue una legislatura muy dura, muy difícil, con los medios hostilizándonos, haciendo campaña de denuestro, diciendo que faltábamos a la verdad. Y hoy esos medios que nos injuriaron, que nos descalificaron, que nos dijeron barbaridad y media, no dicen nada de reconocer que sí tuvieron información. Calderón, por supuesto que la tenía, y que fueron cómplices, de ocultamiento, no por omisión, de franco ocultamiento de toda la información que mucha gente, no solo Anabel Hernández dio de manera destacada, pero muchos periodistas y mucha gente se jugó el físico para decir lo que estaba sucediendo. En el caso de Genaro García Luna, bueno, ya está preso en Estados Unidos. Si no hay juicio, tiene que pactar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, diputado. Pero hay alguien que tiene una mayor responsabilidad, si no tengo dudas yo personalmente de que pueda ser juzgado no solamente allá en Estados Unidos, sino aquí, pero tiene una responsabilidad política inequívoca. Me refiero a Felipe Calderón. ¿Qué debe ocurrir con Felipe Calderón, aún en el caso de que no sea juzgado desde el punto de vista penal en Estados Unidos? ¿Qué debe pasar fundamentalmente en México, sobre todo teniendo un gobierno como el que encabeza el presidente López Obrador? Fíjate que yo, parece digresión, no lo es. Por un lado, celebro que García Luna haya sido detenido en Estados Unidos. Si lo hubiésemos detenido nosotros, dirían que es venganza, que es un acto perverso, que se estaba torciendo la ley, que es persecución política, que era un chivo expiatorio. Hubieran dicho cualquier cantidad de barbaridades, descalificado, como lo hacen siempre. El que sea el gobierno de Estados Unidos el que lo detenga y presente todas las pruebas de sus vínculos con el crimen organizado, pues le da una solidez indiscutible. Nadie va a decir que Donald Trump o que la justicia estadounidense nos está ayudando a nosotros. O sea, eso es un despropósito. Nadie se atrevería a decir semejante barbaridad. En la misma línea de reflexión, yo veo muy difícil, no creo que el gobierno de Estados Unidos se atreva a juzgar a un expresidente de otro país por vínculos con el narco, ¿no? No sé si llegue tan lejos, ¿no? Hace de manera perversa en el caso de Maduro acusarlo de vínculos con el narco, lo cual es absolutamente falso, pero dudo mucho que se atreviera a irse contra el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pero creo que nosotros debemos proceder contra él. Y creo que la manera legítima de hacerlo es preguntándole al pueblo. Yo insisto que por más que la derecha se enoje y los comentaristas se indignen y algunos que se dicen intelectuales se rasguen las vestiduras, pues es correcto que el pueblo diga, oigan, el compañero presidente López Obrador ha dicho con mucha claridad, yo creo que hay que darle vuelta a la hoja y que irnos para adelante. Pero él sabe perfectamente que es un reclamo, pero del corazón del pueblo, de que se inicie proceso penal contra los expresidentes. Esa consulta se va a hacer y alguien que la gente va a pedir, yo creo que todos, pero por aclamación, si alguien es verdaderamente odiado por el pueblo, es el comandante Borolas. Yo francamente, de veras, creo que sus días en libertad están contados. Yo no creo que pase de este año que él pierda su libertad. Le van a ser respetados sus derechos, no tengo duda tampoco, porque nosotros no somos ni perversos, ni malignos, ni vengativos, ni nada parecido. Es un acto elemental de justicia que él se vaya a la cárcel porque él hizo un daño bárbaro al país. El tipo es un criminal peligroso, es disocia, hombre, o sea, es con una tranquilidad que te dice, no, el país creció al 4.5% durante mi usurpación, con una tranquilidad que dice, yo no sabía nada de García Luna, tan tranquilo que dice, no, si no hubo muertos en mi gobierno, yo no, o sea, les decía daños colaterales, yo les preguntaba a los funcionarios de su gobierno si cuando mataban niños o niñas eran daños colaterales menores, a la señora Dávila que perdió en Lomas de Salvárcar a sus dos hijos
de 16 y 14 años, ella de frente le dijo: señor presidente, si sus hijos los hubieran asesinado, los buscaría a los responsables debajo de las piedras, le pido justicia. No la volvió a dejar entrar a un solo evento al que él fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un tipo, ¿no?, de represor, terrible, infame, con una voracidad de poder enferma, que quiere usar a su esposa para regresar a la presidencia, pero sobre todo los crímenes que ha cometido están a la vista de todo el mundo, hombre. Y yo creo que debe proceder en su momento la fiscalía, pero de veras estoy convencido que primero se va a hacer esa consulta y además la información que salga del juicio a García Luna, aunque no se fuera a juicio como testigo protegido, va a dar información importantísima de la responsabilidad de Calderón en los acuerdos con el Chapo Guzmán. Entonces yo francamente creo que Calderón está en el hoyo y cavando. Bueno, diputado, pero hoy en los hechos no sabemos si la Fiscalía General de la República ha dado algún paso, si está haciendo alguna investigación, si no sabemos absolutamente nada. Le pregunto hasta con cierta curiosidad, ¿por dónde pueden agarrar a Felipe Calderón, seguirle un proceso que obviamente, siendo muy político, siendo un expresidente, tenga transparencia y que se conduzca en todo el marco de la ley, de tal forma que nunca exista una sola duda, como existió en el pasado, de que se actuó políticamente en su contra? Porque yo, si el presidente no quiere, es decir, si él ha estado dándole largas al asunto de la consulta que estaba programada para el año pasado, pero a la vez la Fiscalía General de la República no tenemos un solo dato que nos diga que va caminando hacia allá, ¿por dónde podría ser que saliera que Felipe Calderón pues pudiera enfrentar a la justicia? Sí, bueno, primero el compañero presidente López Obrador no le ha dado largas a la consulta, simplemente de haberse hecho el año pasado, seguiría siendo descalificada porque aún no estaba aprobada la ley de participación ciudadana y ellos decían que no estaba en la Constitución el derecho del pueblo a decidir sobre eso y sobre todo, pues si es el gran soberano, ¿cómo no va a estar ahí? Ahí estaba, pero todavía se hizo más explícito, se hizo una ley especial que va de la mano con la revocación del mandato, que son tan enfermos que decían que el compañero presidente se quería reelegir. E inclusive ya les hemos dicho pues que se vaya a 2021, porque ellos la mandaron hasta 2022, en vez de estar con sus actitudes golpistas, que se pongan a trabajar políticamente y convenzan a la gente que vote en 2021, el día de la elección federal, de que el compañero presidente se vaya a su rancho en Tabasco y a otra cosa mariposa. Entonces, no se ha dado larga, sino esta fue la razón, y ahorita con esta dificultad de salud pública, pues es evidente que pues, quizás hacia finales de año se haga esa consulta. Yo creo que no debe pasar de este año, y si el Ejecutivo no la hiciera, yo estoy en la idea de que desde la Cámara de Diputados la impulsemos. Segundo, la Fiscalía pues es autónoma, sería imprudente que supiéramos cualquiera, tú, yo, cualquiera que está trabajando para ir sobre Calderón. Pero mira, yo pensando en voz alta, si quisiéramos no solo al comandante Borola, sino a cualquier expresidente meterlo a la cárcel, pues le podríamos hacer como lo hicieron con Al Capone. Nunca le pudieron demostrar los delitos que había incurrido, pero delitos fiscales tenía muchísimos, porque la fortuna que tenía y los impuestos que pagaba no se correspondían. Yo no tengo ninguna duda que los expresidentes, incluido el usurpador de Calderón, no han pagado los impuestos de la fortuna que tienen. Cuando Calderón usurpó la presidencia, tenía una casa de 200 metros cuadrados y luego pasó a 2,000 ahí en Las Águilas, y debe tener muchas más propiedades y se da la gran vida porque tiene lana en serio. Pues era el socio principal del Chapo Guzmán. Entonces, yo creo que por ahí lo pueden agarrar, ¿eh? No tengo la menor duda, pero seguramente saldrán datos, insisto, fuertes del juicio que le hagan a García Luna en Nueva York, y quizás la Fiscalía General de la República está actuando con prudencia y a la espera de la información que salga. Acuérdense del juicio del Chapo Guzmán, salieron cosas fortísimas, y claro, al Chapo lo pueden descalificar diciendo que es un criminal, que no tiene veracidad, que no tiene validez su palabra, que no sé cuántas cosas, pero a García Luna quiero ver que Calderón salga a decir que no tiene validez y veracidad su palabra. Yo creo que Calderón traicionó a García Luna, que actuó de manera cobarde, que lo menos que debió, yo no tengo por qué darle consejos, pero lo menos que el comandante Borolas debió haber hecho es mandarle a los mejores abogados
diputados para mandarle un mensaje a García Luna de aquí estoy, amigo, te estoy apoyando, pues no puedo salir a decir que yo te defiendo con todo, pero usted aguante porque yo estoy de su lado. En vez de eso dijo, yo no sabía, me defraudó mi confianza, en vez de matar a 100, mató a 105. No tiene vergüenza Calderón, es un tipejo, hombre. Yo no me dejo de sorprender de que haya gente en el país que lo defienda. El tipo es indefendible, es uno de los criminales más peligrosos que hay en el país, es un tipo de verdad peligroso, yo lo considero un tipo enfermamente peligroso. Diputado, ha sido un privilegio el que nos haya acompañado aquí en Los Periodistas, a reserva de pues seguir en comunicación, porque esto va a seguir en curso, pues este tema y otros. ¿Alguna cosa que quisiera agregar antes de irnos a una pausa? No, pues agradecerles mucho y pedirle a nuestro pueblo que siga apoyando al compañero presidente López Obrador, hombre, que el pueblo está muy consciente, está muy echado para adelante, pero tenemos que avanzar en organización, en unidad, en defensa de nuestro gobierno. No va a haber un gobierno más honesto, más comprometido, más al servicio del pueblo que el que ha encabezado el compañero presidente López Obrador, y luego ya los que vengan de nuestro movimiento seguirán en esa línea. Estamos en un momento muy peligroso, una actitud golpista de la derecha. ¿Qué quiero decir con eso? Que quieren tirar a nuestro gobierno, pero no están no solo moralmente derrotados, sino políticamente derrotados, pero no hay que confiarnos. El trabajo, la organización, la unidad, eso es muy importante, y agradecerles de verdad la oportunidad de platicar con ustedes. En serio, los considero periodistas muy serios. Para mí, insisto, lo dije al principio y lo digo ahora, motivo de honra que me hayan invitado a su programa. Al contrario, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Y vamos a una pausa, volvemos enseguida. Muchas gracias.